Bueno, bienvenidos a... Esto sería como cocina de batalla, ¿no? Cocina de batalla, ¿qué significa? Podemos hacer cocina, que aparentemente, entre comillas, se dice cocina gourmet, pero tiene que ver con la cocina del día a día, por ejemplo. Más allá de que hoy los alcaucitos y los espárragos están a un precio exorbitante, me conseguí estos espárragos por 30 mangos, que los corto, los grillo, los grillo, y se van haciendo medio como entre el grill o la bifera y medio al vapor porque le pongo esta tapita. Tienen que quedar crocantitos, por supuesto. ¿Cómo andas con las drogas? Siempre son mis amigas, pero creo que estoy en una etapa de tratar de estar lo más natural posible con mi ser. No me aportan ya mucho las drogas. El mundo de las drogas tiene que ver con un mundo de mucha responsabilidad con uno mismo. No solo con las responsabilidades que vos tenés en la vida, sino con una responsabilidad interna corporal. Ya a mi edad, y sobre todo las drogas que se producen en la Argentina, no me hacen bien. Salvo que me traigas una super droga de diseño, me digas, mira, con esto vas a tener tal experiencia, tal cosa. Creo que ya hay una edad donde uno superó el mundo de las drogas, superó el mundo de tantas cosas. Entonces, ya es como que no es algo que me atrapen ni me atraigan tanto. No te abre nada te abre puertas en la medida que vos no tengas una coherencia desde tu conciencia del ser que te abra esas puertas. Vos podés ver todo, supongo, porque hablo como ignorante en ese aspecto. Con la ayahuasca, con la mezcalina. No hay nada desde mi punto de vista, es uno, loco. Yo creo que es uno con el ser y las cosas. Volvemos a la filosofía de Nietzsche, volvemos a la filosofía antigua y volvemos a la filosofía de siempre. Desde ese hasta Sartre, hasta quien quieras, hasta un Foucault. Creo que tiene que ver con eso. No pasa por las drogas, no pasa por el alcohol que tomes, no pasa ni por el arte. Pasa por cómo entender el ser propio interno en tu mundo de humanidad. Y pasa por las experiencias vitales que cada uno ha tenido de niño con la realidad que le tocó vivir. Y pasa por cómo nos abrimos en la conciencia, realmente, a una conciencia del ser y del estar. No solo en el mundo, sino en la Argentina. Porque a veces yo siempre hablo de la Argentina. Y ahí en más creo que uno puede trascender cósmicamente. Y lo digo todo esto sin ningún tipo de misticismo ni nada, lo digo por experiencia propia. Por experiencia propia de cosas que me pasaron con la vida. Pero para eso hay que prepararse, y para prepararse tenés que tener maestros, y para encontrar maestros es muy complicado. Hay que investigar. Hay que investigar, hay que tener la noción o la conciencia. Yo creo que Dios o el cosmos, el universo, me acercó permanentemente a un estado de conciencia del ser, donde... lucho conmigo mismo permanentemente, y esas luchas me llevan a lugares de trascendencia. Y a veces me equivoco todo el tiempo, pero cada vez me equivoco menos, o qué bueno que me equivoque más. Me equivoco con las cosas, pero lo que creo que hay que hacer es vivir, y es lo que no nos dejan. No nos dejan vivir, nos ponen marcos, nos ponen políticas. La libertad es... La falta de libertad es total. Bueno, acá lo vamos a poner Satar. Un traje no, Satar. Está bueno. Les pusimos tajines, me trajeron también de Oriente. Tajín original. Porque tengo amigos que viajan y ahora hacemos con un purecito. Este purecito lo puedes hacer de mi manera, si vos querés, un purecito básico de berenjena, pero lo puedes hacer con huevito duro, con cebollita picada, con el tomatito sin las semillas. Esto lo pisas bien y lo tenés para comer con el pancito amarillo que vos trajiste, Emma, o para acompañar con otras cosas. Acá que acabo de hacer, hace un poco de ejercicio. El ceviche tiene que ver con un escabeche. ¿Por qué? Porque ¿para qué se hacía? Para conservar el pescado, porque no, en esas épocas no existía ningún método de refrigeración. Bueno, también en la cocina de batalla, los cuchillos a veces no estaban afilados. Bueno, yo tengo este, tenía este acá, alfaca, loco, o sea, sí, lo afilé un poco y así vamos cortando. Por supuesto, tener una idea del corte, vamos a hacer unos cortes medio julianas. Vamos a poner cebolla blanca, cebolla morada. Ya tenemos el jengibre. Ya preparé por otro lado unos langostinos, medios cruditos, con mejillones. Los preparé, los dejé macerarse en limón. Los dejé también con cebollita y con un chile rojo chiquitito. Así ya se van haciendo, sí, porque la idea era hacerlo todo cuando ustedes venían, para mostrar casi como un tiradito, porque en realidad el ceviche también lleva su tiempo. Puede estar unas 2-3 horas en la heladera, y va macerándose. Acá vamos a cortar la cebolla morada. Yo logré hacer cosas que tienen que ver con lo que quise lograr. Desde una simpleza absoluta y de un lugar cotidiano muy simple. Entonces la gente después te toma como complejo porque mostrás el culo, porque ven alguna pelotudez en Facebook, porque dijiste cuál o tal o cual opinión y te equivocaste. Ponle que te equivocaste en tal o cual opinión. Porque a veces te obnubila la cuestión mediática, hay una cámara, hay algo. Y decís pelotudeces. Bueno, pero también te podés retractar. Acá te matan, te hacen mierda. Bueno, ahí tenemos esto. ¿Qué tenemos acá? Tenemos una brócora y merluza. Esto es barato, ¿no? Es barato, sí. Bueno, cortamos en cuadraditos esta brócora, que ya es delicada. Ponemos un poco de brócora acá. Ya vamos echando la cebolla morada, el jengibre, la verdura. ¿Les gusta picante? ¿Les gusta el cilantro? Hay gente que no le gusta el cilantro. Yo tengo una huerta con cilantro. Ah, mira que bien. No, yo debería hacer una huertita. Mirá, acá le pongo choclo ahora. Yo tendría que haber puesto ahora, vamos a exprimir los limones. Entonces vamos armando como un ceviche a mi estilo. Fíjate vos. Acá tenía todo el otro preparado. Mirá qué lindo ceviche te vas a comer, Ah, bueno, está. Gracias por la boca. Mirá, está interesante, chicos. Vamos a ponerle un toque de ajo. Muy poquito, bien picadito. Me saqué el medio, ahora me van a matar estos chicos. Lo que queremos mostrar acá es que la cocina puede ser de batalla, la cocina buena es de todos los días. Hay que buscar precios, hay que tener imaginación. Así que con esa imaginación, donde le pusimos cebolla morada, le pusimos cebolla blanca, le ponemos choclo, le ponemos mejillones, le ponemos langostinos, le ponemos mucho limón. No pueden extinguirnos. No nos matarán el azul beso y nunca dejaré mi estela. Y voy a estar abierto de panes y banderas, abrazos verdaderos, montones de veredas. Entonces, cavaré un túnel de luz hacia esa estrella. El camino de la tierra será entero. No me matarán el azul beso, ni las manos de la lucha abren la espera, ni los bellos pensamientos, a pesar de la marea. Voy a resurgir, y en tu escollera lavaré el fusil de mis esquelas, convertiré en oro las mentiras, y vibraré por siempre hacia el albor, donde me espera alada una nueva era, Argentina. Bueno, acá viene el jugo. Podría hacer más. Vamos a hacer un poco más. Incluso si tuviera lima, le pongo un jugo de lima. No le quiero poner jugo de naranja, ya le puse la cascarita de naranja. Le vamos a poner sal. Bueno, Jiménez, mirá, no sé si te gusta más la sal, pero le podés sacar una foto de este ceviche. Mortal Kombat, loco, me muerto. Pero sí me hiciste lo más perverso. Bueno, ahora sí, podemos tomar un vino, tomar un poquito. Y esto lo dejamos en la heladera. Y se va a hacer un poquito. Ya lo podemos comer así. El tema del ceviche es que hay un tiempo para todo. como cocinadora, el mismo limón cocina la carne, que es muy blanda y que es muy noble el pescado. ¿Qué es tu pensamiento? Mira, yo voy a restaurar y cocinar, que es pescador. No, la leche de tigre. Chicos, la leche genial, ¿no? Bienvenidos a mi casa. Entonces es eso, hay que lapidar al otro, ¿eh? La moda argentina es lapidar al otro. Lapidar lo que se construyó, lapidar lo que creías, lapidar lo que pensabas. Lapidar aún así en lugares de independencia absoluta. La gente lapida, nos da la capacidad de la reivindicación, de... Hay una palabra que no me viene ahora. Redimirse. La palabra redención la toman como si fuera algo de la iglesia, cuando tiene que ver con un lugar crístico. Y el lugar crístico no tiene que ver con la iglesia, tiene que ver con tu ser interno, con ese Padre, Hijo, Espíritu Santo, que puede ser Krishna, que puede ser Buda, que puede ser Perón mismo, loco. O sea, hay errores fundamentales en la humanidad que pierden los estados de conciencia. Y el estado de conciencia se logra con la conciencia del ser, entender el ser. El para qué estoy, a dónde voy, a dónde fui y qué haré. Y en ese sentido, para cerrar, una cosa es no poder, no querer y no saber. Cuando no sabemos, podemos aprender. Todo lo demás se invalida. Yeah, baby. Ahora vamos a brindar. Bueno, brindar. Dale, salud, gracias por estar acá, compartiendo una comida, que es lo más rico que hay. Un almuerzo en lo de Aranowski. Pastillas. Gracias, loco.